De hoy de El Tesoro de Shakespeare, consideraremos la dignidad. La idea de dignidad de Sir Francis Bacon, plasmó en las obras firmadas por William Shakespeare, siempre ha dado mucho que hablar. Ha sido uno de los temas más polémicos, particularmente en lo que se respecta a la dignidad de la mujer, en cuanto a ser merecedora o no de un trato igual al que se le da al varón. Algunos especialistas han catalogado a Shakespeare de misógino, es decir, que odiaba a las mujeres. Y el caso es que varias obras tomadas de manera literal así parecen ilustrarlo. La Doma de la Bravía o Hamlet son dos obras las que, si vemos la trama sin interpretar el simbolismo que tienen, parecerá que Shakespeare sentía una franca aversión por el género femenino. Sin embargo, todo se aclara y cobra sentido cuando se considera que William Shakespeare, un hijo de campesinos proveniente de una remota provincia agrícola de la Inglaterra del siglo XVI, no escribió las obras que llevan su autoría. De hecho, tan solo se conservan tres muestras de su firma. Lo elocuente del caso es que tales firmas, cuando son revisadas por peritos en caligrafía, develan que el nivel educativo de esta persona era el de alguien con solo tercer grado de primaria. ¿Puede alguien en tales condiciones crear 36 obras maestras de la literatura universal? Lo que no saben los que catalogan a Shakespeare de misógino es que fue Sir Francis Bacon el que escribió las obras y usó al señor Shakespeare, cuyo verdadero apellido era Shakespeare, para proteger su identidad, toda vez que Bacon era un miembro prominente de la nobleza inglesa, y de figurar como escritor de teatro correría un serio peligro su integridad física. Una de las actividades de Sir Francis Bacon fue la creación en Escocia de la masonería. Como es de conocimiento común, esta organización maneja muchos símbolos, cada uno de los cuales es portador de un mensaje oculto sobre la vida y el cosmos. En el caso de las obras de teatro shakespearianas, la mujer representa un símbolo a la vez que una persona. De allí que se puede entender el valor de la mujer desde una perspectiva literal como ser humano y desde el punto de vista figurado como un símbolo. Comencemos por apreciar a la mujer como ser humano. En Shakespeare, la mujer, si bien es diferente, no es menos que el hombre, es igual. Oh, estos hombres, ¿crees tú en conciencia, dímelo Emilia, que hay mujeres que ofendan a sus esposos con el grueso ultraje del adulterio? Yo lo creo que las hay, sin duda. ¿Cometerías tú semejante acto por el mundo entero? ¿Cómo? ¿No lo cometeríais vos? No, ante la luz del cielo. Ni yo ante la luz del cielo. Preferiría hacerlo a oscuras. ¿Cometerías tal acto por el mundo entero? El mundo es cosa inmensa. Es un gran precio para un pequeño vicio. Pienso en verdad que no lo harías. En verdad, pienso que lo haría y que lo desharía cuando lo hubiese hecho. Por el mundo entero, pardiez. ¿Quién no haría cornudo a su marido para ascenderlo a monarca? Yo arrostraría para ello el purgatorio. No creo que exista mujer semejante. Sí, uff, una docena. Pero creo que cuando las mujeres caen, los maridos tienen la culpa. Digamos que descuidan sus deberes y vierten nuestros tesoros en regazos extraños. ¿O estallan en celos mezquinos, imponiéndonos sujeciones? ¿O digamos que nos pegan? ¡Pardiez! Tenemos hiel
Y aunque poseamos cierta piedad, no carecemos de espíritu de venganza. Sepan los maridos que sus mujeres gozan de sentidos como ellos. Ellas ven y huelen y tienen paladares capaces de distinguir lo dulce de lo agrio, como sus esposos. ¿Qué es lo que procuran cuando nos cambian por otras? ¿Será placer? Creo que lo es. ¿Es el afecto lo que los impulsa? Creo que sí también. ¿Es la fragilidad que así desbarata? Creo también que es esto. ¿Es que acaso no tenemos nosotras afectos, deseos de placer y fragilidad como los hombres? Entonces, que nos traten bien, coño, o sepan que el mal que hacemos son ellos quienes nos lo enseñan. En la época que se presentaban las obras de Shakespeare, en la postrimería de la Edad Media, la situación social de la mujer era distinta a como es hoy en día en Occidente. La mujer, al nacer, se incorporaba a la propiedad de su padre, tal como hacían los muebles de una casa o el ganado de una finca. De hecho, la mujer funcionaba como objeto de intercambio. El matrimonio, por ejemplo, era visto como un negocio en el que dos familias intercambiaban bienes. Uno de tales era la mujer. Esta situación no pasó desapercibida ante los ojos de Sir Francis Bacon. En las páginas de sus obras de teatro, denunció esta situación social discriminatoria que reducía la humanidad de la mujer al de una cosa inanimada. ¡Traed aquí a Desdémona! Venid aquí, linda señorita. Descubrís entre toda esta noble compañía, ¿a quién debéis sobre todo obediencia? Mi noble padre, os estoy obligada por mi vida y mi educación. Mi vida y mi educación me enseñan que respeto os debo. Sois el dueño de mi obediencia, ya que hasta aquí he sido vuestra hija. Mas he aquí mi esposo y la misma obediencia que mostró mi madre, prefiriéndoos a su padre, reconozco y declaro deberla al moro, mi marido. Dios sea con vos. Más me hubiera valido adoptar un hijo que engendrar eso. Ven acá, moro. Te otorgo aquí, con todo mi corazón, lo que, si no lo tuvieras ya, con todo el corazón te negaría. Como acabamos de ver, la vida de la mujer hace 4 siglos era la de un bien mueble, que pasaba del pecunio del padre al del esposo. Era parte de un grupo de cosas que se intercambiaban, y el valor de una mujer dependía de la dote con que era entregada a su nuevo dueño. No es de extrañar que el trato que recibía estaba exento de compasión. Gracias a Dios, la humanidad ha progresado y ha comprendido que cada ser humano es una manifestación preciosa de la vida y merece el más alto y digno trato. Si hay una obra de William Shakespeare que se destaca por denunciar la discriminación y el maltrato del hombre blanco y cristiano sobre el negro, el musulmán y la mujer, es Otelo. Veamos cómo Sir Francis Bacon mostraba la valentía de la mujer y denunciaba la crueldad del hombre. ¡Socorro, socorro! ¡El moro ha matado a mi señora! ¿Qué ocurre? ¿Quién vocifera asesinato? Oh, habéis venido, Iago. Menester es que hayáis obrado bien
para que la gente os eche sus crímenes sobre vuestras espaldas. Desmiente ese malvado si eres hombre. Dice que le has contado que su esposa le era desleal. Yo sé que no lo has hecho. Tú no eres así de malvado. Habla, pues mi corazón se desborda. Le he dicho lo que pensaba y nada que no haya conocido y verificar por sí mismo. Pero, ¿le habéis dicho alguna vez que su esposa era desleal? Así es, se lo he dicho. Le habéis dicho una mentira, una odiosa y condenada mentira, por mi alma, una mentira malvada. ¿Desleal, ella desleal con Casio? ¿Con Casio habéis dicho? Con Casio. ¡Vamos! ¡Retened vuestra lengua! No la retendré. Estoy obligada a hablar. Mi señora yace allí, asesinada en su lecho. Y fueron vuestros informes los que le hicieron cometer ese asesinato. No os pasméis, maeses. Es la pura verdad. Oh, infamia, infamia, infamia. No me cabe duda. La olfateo, la sospecho. Oh, infamia. ¿Cómo? ¿Estáis loca? Os lo ordeno. ¡Volved a casa! No lo haré. Buenos caballeros, permitidme que hable. Es justo que le obedezca, pero no ahora. Quizás Yago nunca más vuelva al hogar. Sí, déjate caer y ruge, pues has matado a la más tierna y hermosa e inocente doncella que jamás alzó sus ojos al cielo. Oh, ella era impura. Yago sabe que cometió mil veces con Casio el acto vergonzoso. Casio lo ha confesado. Y ella recompensó sus trabajos amorosos con aquel pañuelo que le había regalado. ¡Yo lo vi en su mano! ¡Oh, cielos! ¡Oh, poderes celestiales! Sed juiciosa e idos a casa. No lo haré. Oh, moro estúpido. Ese pañuelo del que hablas lo encontré yo por casualidad y se lo entregué a mi marido. ¡Basura! ¡Mientes! No miento. Caballeros, no miento. Yo lo encontré. ¿No hay en el cielo otras piedras sino las que sirven para el trueno? ¡Insigne villano! Pensamos todavía que Shakespeare tenía una real aversión por la mujer. Hasta ahora hemos visto a la mujer de manera literal, como persona del sexo femenino, y con ese lente no ha habido rasgos de discriminación. Más bien, salta a la vista el esfuerzo de Shakespeare por mostrar la dignidad de la mujer a la par de la del hombre. Sin embargo, Sir Francis Bacon era un ser sabio y reconocía sin engaño que la mujer incluso podía estar encima del hombre en las cosas de importancia. Y si hay algo vital, es el amor. Y no es casualidad que Sir Francis Bacon pusiera en labios de dos mujeres la definición y defensa del verdadero amor. Una de ellas es Julieta, de la obra Romeo y Julieta. La otra es Viola, quien disfrazada de hombre en Noche de Epifanía, es el canal para decir que la mujer sabe amar de verdad, el hombre no. Ninguna mujer sabría soportar los golpes de una pasión tan fuerte como la que el amor ha puesto en mí. No hay corazón de mujer capaz de resistir tanto, le falta retención.
Sí, pero yo sé. ¿Qué es lo que tú sabes? Sé demasiado bien hasta qué punto pueden llegar las mujeres por los hombres. La verdad es que ellas poseen un corazón tan sincero como el nuestro. Mi padre tenía una hija que amaba a un hombre, tanto como yo, quizás, si fuese mujer, amaría a vuestra señoría. ¿Y cuál es su historia? Es bien sencilla, señor. Nunca proclamó su amor. Dejó el secreto roer el color de sus mejillas, como el gusano una flor en capullo. Se relegó a sus pensamientos y verdosa, amarillenta por la melancolía, se sentó como la paciencia sobre el monumento, sonriendo ante el pesar. ¿No es esto amor verdaderamente? Nosotros los hombres podremos decir más, jurar más, e indudablemente prometemos más de lo que cumplimos, porque somos más pródigos en las promesas y tan pobres en nuestro amor. Hasta aquí hemos visto que en las obras de teatro de Shakespeare se muestra un alto concepto de la mujer. De hecho, se le retrata con más virtudes que al hombre, a pesar de ser víctima de un trato desigual que, aún hoy en día, a veces recibe. Pero, ¿qué hacemos con esos pasajes en los que se pone a la mujer como un ser indigno e imperfecto? Es menester estudiar la historia y encontrar en la biografía de Sir Francis Bacon que él fue el célebre creador de la masonería en Escocia y como tal desarrolló todo un sistema de símbolos esotéricos para plasmar la visión del cosmos que había aprendido en sus viajes por Europa renacentista. De hecho, el mero nombre William Shakespeare es en sí un mensaje cifrado. Shakespeare es la unión de Shakespeare, que traduce sacudir la lanza, y William es la unión de Will y de I am, que significa yo soy la voluntad. Todo el nombre es, en realidad, una oración. Yo soy la voluntad de sacudir la lanza. ¿De qué lanza estamos hablando? Se trata de la lanza de la diosa Palas Atenea, diosa de la verdad, que sacude su lanza para espantar a la serpiente de la ignorancia. Y si hay algo que ignoramos, es que como seres humanos somos seres complejos, que tenemos más de un cuerpo. Lo evidente es este cuerpo físico. Además de este, tenemos un cuerpo de emociones que en la literatura esotérica se conoce como cuerpo astral. Este puede llevar emociones altas y constructivas o todo lo contrario, y puede ser fuerte y llenarnos de valor, de nobleza y compasión, o débil e incapaz de ser constante en algo. La siguiente escena es una de las que sirven para decir que Shakespeare odiaba a las mujeres. Sin embargo, hay en ella un mensaje oculto. Aquí se muestra en verdad la debilidad del cuerpo emocional, cuerpo que tenemos todos, hombres y mujeres. Que se haya llegado a esto. ¿A solo 2 meses que murió? No, no tanto, ni 2. No tanto. Ni 2. Un rey tan excelente que comparado con este. Era lo que Hiperión a un sátiro. Sátiro. Un sátiro. Tan afectuoso con mi madre que no hubiera permitido que las auras celestes rozaran con demasiada violencia su rostro. ¡Cielos y tierra! Habrá que recordarlo. Vaya, ella que se colgaba de él, como si su ansia de apetito se acrecentara lo que los nutría. Y sin embargo, al cabo de 1 mes, no, no quiero pensar en ello. Fragilidad, tu nombre es mujer. 1 mes apenas. Antes de estropearse los zapatos con que siguiera el pobre cuerpo de mi padre.
como Niobe arrasada en lágrimas. ¡Arrasada en lágrimas! Mientras que ella... ¡Sí, ella! ¡Oh, Dios! Una bestia incapaz de raciocinio hubiera sentido un dolor más duradero. Casada con mi tío. ¡Casada con mi tío! ¡El hermano de mi padre! Aunque no más parecido a mi padre que yo a Hércules. Al cabo de un mes, aún antes de que la sal de sus pérfidas lágrimas abandonaran el flujo de sus irritados ojos, ella se casó. ¡Oh, ligereza más que infame! Correr con tal premura al tálamo incestuoso. Acabamos de ver la debilidad de las emociones humanas. Toca el turno de ver la fortaleza del cuerpo astral. Una obra excepcional en este sentido es la tragedia de Macbeth. Aquí, Lady Macbeth representa la fortaleza del mundo emocional, aunque dominada por la ambición personal. Tan fuerte es que consigue que Macbeth vaya contra la voluntad de su propio espíritu y asesine al rey. Algo contra la nobleza, la naturaleza y el honor. Así es la fuerza de las emociones dirigidas a la destrucción. No debemos ir más lejos en este asunto de matar al rey Duncan. Acaba de colmarme de honores y he adquirido una reputación de oro para toda clase de persona que quisiera conservar su esplendor en vez de descartarla tan pronto. ¿Estaba ebria entonces la esperanza con que os ataviabais? Se ha dormido después y se despierta ahora para contemplar pálida y verde lo que supo hacer tan libremente. A partir de este momento, así de frágil consideraré tu amor. ¿Tienes miedo en ánimos y en obras, así como en deseos? ¡Silencio, por favor! ¿Preferiríais vivir así como un cobarde, permitiéndole al no me atrevo a ganarle al yo quisiera? Me atrevo a lo que se atreva un hombre. Quien se atreve a más no lo es. Entonces, ¿qué bestia os impulsó a revelarme este plan de matar al rey? Cuando os atrevisteis a ello, erais hombre. Tanto más hombre seríais si a más os atrevieseis. La obra de Shakespeare está llena de mujeres con carácter, mujeres de una fortaleza tal que muchos hombres parecen niños de pecho a su lado. Desde el punto de vista simbólico, la mujer como representante del cuerpo emocional de la humanidad parece insuflando todo tipo de sentimientos. Lo más impresionantes son los que usan para maldecir. Aquí podemos ver las emociones, no la mujer. Pueden llevarnos a la oscuridad. ¿Cuántas veces hemos mentado madre a todo pulmón? Son las emociones destructivas, no la mujer, la causante del llamado pecado original. Entonces, opacas nubes, dejad paso a mis veloces maldiciones. Tú, pobre reina, pobre reina en pintura, llegará el día en que desearás que te ayude para maldecir a ese venenoso sapo jorobado.
Ten cuidado con ese perro. Ten cuidado con ese perro. No tengas que ver con no él. No tengas que ver con ten él. Ten cuidado. Cuídate. El pecado. La muerte y el infierno. La muerte. Han dejado su huella en él. El infierno. Todos. Y todos sus ministros le sirven. ¿Has terminado tu conjuro? ¡Odiosa bruja marchita! ¡Dejándote fuera! ¡Espera, perro, que me vas a escuchar! El gusano de la conciencia atormente tu alma. ¡Te atormente tu alma! ¡Te atormente tu alma! ¡Tú, cerdo! ¡Marcado por los duendes! ¡Abortado y osador! Vivid, cada uno de vosotros, sujeto a su odio. Y él al vuestro. Y todos vosotros al de Dios. ¡Y todos vosotros al de Dios! Ese es el cuerpo astral orientado hacia abajo, calificando el verbo con destrucción. Como maestro de la palabra y la representación, Sir Francis Bacon nos ofrece la otra cara de la moneda, el cuerpo emocional orientado hacia arriba. Una de las obras más próximas a su historia personal es La Tempestad. En ella, a través de Shakespeare, Sir Francis Bacon muestra el momento en que dejó la corte de Inglaterra para establecerse en las Bermudas. Luego de haber pasado un tiempo en la cárcel por la traición de que fue objeto de parte del rey Jacobo I, en su vida y en la obra devela que lo único que pudo salvarlo de la tristeza y la desesperación fueron los nobles sentimientos que tenía en su propio cuerpo astral. Aquí dicho cuerpo aparece representado por la hija de Próspero, Miranda, siendo Próspero el mismo Sir Francis Bacon y el rey Jacobo como Antonio, su hermano. Así develados algunos símbolos, esta obra toma un giro distinto y se puede comprender con profundidad. Los sentimientos constructivos son el salvavidas cuando el mundo entero se ha convertido en una tempestad. Acto seguido, levantóse un ejército de traidores. Una noche, la señalada para la ejecución, Antonio, mi hermano, abrió las puertas de Milán y en medio del horror de las tinieblas, los comisionados de sus proyectos arrancáronme de allí a mí y a ti que gritaba. ¡Ay, por piedad! Yo ahora, no recordando cómo grité entonces, quisiera gritar de nuevo. Es una sugestión que hace afluir las lágrimas a mis ojos. Escucha un poco todavía e iré a parar en lo que en este instante nos ocupa, sin lo cual mi narración sería harto impertinente. ¿Cómo no os hicieron perecer en el momento? Buena pregunta, hija mía. Mi relato provoca esa interrogación. No se atrevieron, cara niña. Tanto era el cariño que el pueblo me profesaba. No quisieron sellar con sangre el acontecimiento, sino que prefirieron pintar sus reprobables fines con los más sugestivos colores. En resumen, nos transportaron a bordo de una barca que nos internó algunas leguas en el mar, donde tenían dispuesto un casco podrido de una nave sin aparejos, sin rodajas, ni vela ni mástil,
que hasta las ratas habían abandonado instintivamente. Allí nos introdujeron a la fuerza para que uniéramos nuestros gritos a la mar que rugía en torno y nuestros suspiros a los vientos que compadecidos suspiraban a la vez, devolviéndonos los sollozos en ecos simpáticos. ¡Ay, qué tormento debí yo haber sido entonces para vos! ¡Oh! Tú fuiste el querubín que me salvó. Animada de una fortaleza celestial, sonreías. Mientras yo hacía llover el mar con lágrimas salobres, gimiendo bajo el peso de mis males, que me ayudó a soportar lo que debía sobrevenir. ¿Cómo ganamos la orilla? Gracias a la divina providencia. Así, tenemos el pan entero, las dos caras de la moneda. El cuerpo emocional puede nutrir lo constructivo o su contrario. Va a depender de cómo lo usemos. Sin embargo, ¿qué se debe hacer para servir a su real propósito? En la obra de Sir Francis Bacon, el cuerpo emocional ha de tener una orientación clara, un objeto a la vista, y este no es otro que ser mejor, más sublime y puro, más alto y más bello, fiel del instrumento del espíritu de nobleza, como vimos en el primer programa de esta serie, El Tesoro de Shakespeare. Vedme aquí, señor Bassanio, tal como soy. Por lo que a mí respecta, no alimentaré ningún ambicioso deseo de ser mejor de lo que soy. Pero por vos, quisiera poder triplicarme 20 veces, ser 1000 veces más bella, 10,000 veces más rica, si tan solo para elevarme más de lo que vos me estimáis, quisiera en virtud, en hermosura, en riqueza, en amigos, exceder todo cálculo. Pero la suma total de mi persona equivale, en bruto, a una joven muy ordinaria, sin educación, sin experiencia, dichosa ante todo, de no ser aún tan vieja, de no poder aprender. Feliz por no ser tan falta de talento que no pueda aprender. Y dichosa por encima de todo, por poder confiar mi espíritu dócil a los cuidados del vuestro, para que los dirija como su dueño, su gobernador y su rey. Esta casa, estos sirvientes y esta persona que soy son vuestros, mi señor. Sí, 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 sí. Antes, pues, si estuviéramos viendo.